¿Qué tal? Bienvenidos al programa de visita a un museo. Hoy me complace presentar al director, artista plástico y maestro, Walter Basterli Urrutia. Hoy nos encontramos en el Museo de Arte Popular, uno de los museos más emblemáticos que tiene la Ciudad de México, y a medida que este museo cada año va reinventando nuevas cosas, nuevas formas de expresar el arte, cada vez se va posicionando como uno de los museos con mayor calidad, prestigio e influencia en el arte. Pues Sergio, muchísimas gracias por tu presentación, por tu presencia, por el apoyo al Museo de Arte Popular, y pues aquí estamos en lo que podamos apoyar, servir, aclarar, recibir en un momento dado críticas. Afortunadamente las críticas siempre son bien recibidas y buenas, es la única manera de poder crecer. Cuando de alguna forma alguien te dice, oye, la estás regando en esto, pues hay que reconocerlo y tratar de salir adelante corrigiendo y no volviendo a cometer el mismo error. Entonces, cualquier cosa que sea buena, mala o regular, aquí la aceptaremos y estaremos tratando de corregir lo malo y de incrementar lo bueno. Los inicios, estamos hablando de 1970, comienza el artista plástico y empiezan con exposiciones a nivel internacional entre México, Francia, San Francisco, es decir, Estados Unidos. El artista también nos ha hecho exposiciones en México, en el extranjero. Ha sido coordinador de artes visuales en el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, encargado de artes plásticas, Programa Cultural de las Fronteras, miembro del Comité Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, director de artes plásticas, coordinador nacional de artes plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, coordinador y co-curador de exposiciones México Eterno ante la Permanencia, curaduría y museografía, visión contemporánea de la plástica de la Revolución Mexicana. Y pues bueno, llega como director del Museo de Arte Popular. Pues mira, ha sido una carrera entregada. Tuve en un momento dado que hacer una selección. Yo estaba llevando una carrera plástica. Comencé desde muy pequeño, afortunadamente gracias a un contacto familiar, dado que varios de los pintores republicanos, refugiados españoles en México, eran muy cercanos a mi familia. Y entonces tuve oportunidad de trabajar con Antonio Rodríguez Luna, con Enrique Clemén, con Arturo Souto, y no trabajar en el sentido profesional, trabajar con ellos porque comían en casa de mis padres los domingos. Entonces pues me sentaba en las piernas de Antonio a dibujar desde muy pequeñito. Después él me pidió que lo ayudara en su taller, entonces lo estuve ayudando y en su casa en Las Arboledas, en Cisne 44. Y así empezó a darse una carrera que de alguna manera a lo mejor no la pensé tanto, o sea, se fue dando de una manera mucho más natural y que a la larga se conformó una carrera más sólida, con muy buenos contactos que se fueron haciendo a través de generaciones de la Escuela Nacional de San Carlos, a través del maestro Luis Nishizawa, con el que estuve adjunto también mucho tiempo, ahí en, tanto en San Carlos como en la ENAP, y que en un momento dado tuve que tomar la decisión de seguir como pintor o en un momento dado seguir como servidor público, como burócrata, y lo digo a mucha honra, porque pues no es lo mismo estar de un lado del mostrador que del otro. Entonces, de un lado del mostrador exigimos muchas cosas y de repente nos damos cuenta cuando estamos del otro lado, primero, que no es tan fácil. Segundo, que estamos en un país donde los presupuestos nunca se han presentado beneficiados para la cuestión cultural. Y por otro lado, en un país donde el otro lado del escritorio exige mucho, estira constantemente la mano en estas exigencias, pero muy pocas veces se compromete para hacer las cuestiones. Entonces, este entendimiento de estar de un lado como artista plástica y después del otro lado como servidor público, me dio la oportunidad de ver más claro y darme cuenta por dónde se podían intentar resolver algunas cosas.
¿cuándo surge el proyecto de hacer un museo de artesanía y popular? Mira, el proyecto comienza alrededor del año 2000, yo no estaba involucrado en esta parte, cuando un grupo de interesados en el arte popular, coleccionistas, antropólogos, etnólogos, empiezan a pensar que hay una riqueza brutal en el país, pero que por otro lado está el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, con una visión sociológica, y la sala etnográfica en antropología, obviamente como bien lo indica el nombre, con una visión etnográfica de la propuesta. Y no había un museo per se del arte popular. Cuando a mí me convocan, es a partir del 2004, donde se me pide que haga unas corridas presupuestales para el mantenimiento del museo, sin yo estar enterado que después iba a ser convocado como director. Y finalmente en el 2006 se me invita a trabajar en el proyecto y creo que a partir de ese momento y con un equipo maravilloso de apoyo, de conocimientos y de experiencia, pero sobre todo de cariño hacia el museo, es que empieza a forjarse un museo de esta naturaleza donde lo importante aquí es el arte popular, los artistas, los creadores que lo llevan a cabo y a nosotros como coadyuvantes entre el público y estos creadores para poder presentar la riqueza enorme de este país. Yo recuerdo una vez a un abogado de El Salvador que visitó México y decía, no hombre, es que ustedes, cada estado de la República para nosotros en El Salvador representa un país. Y yo creo que cuando se crea el Museo de Arte Popular, la sorpresa, la diversidad que tenemos en México fue fenomenal. Sí, efectivamente, y coincido plenamente con esta persona de El Salvador. México tenemos una enorme biodiversidad. Este es un discurso que lo hemos manejado desde el principio en el museo y esta enorme biodiversidad permite que tengamos una riqueza enorme en el arte popular. Somos la cuarta biodiversidad a nivel mundial y esto nos ha permitido generar un guión museológico con base al mural de geografía del arte popular mexicano que tenemos aquí en el museo de Miguel Covarrubias y que plasma perfectamente la importancia de la biodiversidad, dado que gracias a esta riqueza es que se tiene materia prima de diferentes tipos en las grandes tres regiones que se ha conformado este guión museológico y por otro lado fuentes inspiracionales muy importantes para poder plasmar esa inspiración en los objetos de uso cotidiano, de uso decorativo o de uso artístico que se generan en todo el país. Y es que después de visitar el Museo de Arte Popular y al ver que tenemos algunas artesanías dentro de casa, como que empezamos a valorar las artesanías que tenemos, ¿no? No compré una simple artesanía, compré una pieza de arte. Eso es, yo creo que importantísimo, Sergio, y qué bueno que lo mencionas, porque precisamente cuando tenemos algo tan a la mano, como es para todos los mexicanos esta enorme diversidad cultural, pues muchas veces no la valoramos. Y creo que la labor que tiene que hacer este museo es concientizar al público de la importancia de este trabajo, darnos cuenta de esta simbiosis que se da entre la biodiversidad y el arte popular. E inclusive manejamos un eslogan aquí que decimos que si queremos conservar nuestro patrimonio cultural, hay que mantener nuestro patrimonio natural, porque se deriva uno del otro. Entonces, cuando mencionas, y qué bueno que lo sacas a colación, este tipo de relaciones, es que nos damos cuenta de que tenemos que mantener este equilibrio, tenemos que mantener esta fuente desde el patrimonio natural y tenemos que estar muy conscientes todos los mexicanos, incluyendo a todos los creadores del mundo artesanal, que tenemos que estar conscientes del equilibrio, del cuidado y de la manutención sana de poblaciones, tanto animales como vegetales, que muchas veces lo hemos descuidado. Viene una nueva reforma educativa en la cual
se pretende rescatar todos estos aspectos culturales. Coincide con los programas que están planteando la nueva escuela mexicana. Se habla un concepto de decolonialismo. Maestros, si ustedes tienen en proyecto rescatar ese patrimonio cultural que hay dentro de nuestras regiones o diversificar, vengan al Museo de Arte Popular. Maestro Walter, hubo una bienal en el 2009, ¿sí?, donde el concepto cambia un poco de la escuela alemana Bauhaus Walter, ¿no? Entonces, ¿qué significó para usted esa bienal? Mira, finalmente es una… hay que primero, para irnos con cierta lógica y cierto orden, tomar en cuenta la importancia del mestizaje cultural a través de la humanidad. En la finalmente conocida peregrinación de la cultura, donde no ha tenido fronteras, no ha habido periodos importantes, no hay… ríos, ni montañas, ni ideologías, ni religiones que la controlen. La cultura ha sobrepasado todas las fronteras. Y ese mestizaje que se ha dado a nivel mundial, esta transhumancia cultural, es la que le ha dado a México y a muchos otros países precisamente esta riqueza. Cuando hablamos de descolonizar muchas cosas, yo me haría la pregunta, ¿qué tan importante es el término? ¿Qué tan importante es el hecho? Porque el hecho es imposible descolonizarlo, esta transhumancia cultural se ha dado, se seguirá dando, y gracias a ellas que tenemos estas riquezas en todo el mundo. Vamos a encontrar coincidencias decorativas en Hungría, en Bulgaria, con México, con Oaxaca, vamos a encontrar ciertas coincidencias dentro de la cosmogonía mundial. El gran arqueólogo, Eduardo Matos Moctezuma, que ha hecho y ha escrito libros maravillosos, habla sobre la coincidencia que se tienen dentro de la cosmogonía de diferentes culturas, de elementos que se repiten en la muerte, por ejemplo, en el viaje al más allá. Entonces, yo creo que empezamos a encontrar con que el ser humano tenemos muchas coincidencias, a pesar de que unos tengan sangre alemana, japonesa, rusa, brasileña, mexicana, etcétera, y que esta gran riqueza y el reconocerlo es lo que nos da oportunidad para que podamos venir y encontrarnos con diferencias de objetos, de proyectos, de vida, de biodiversidades, pero que a la larga tenemos un hilo conductor, que es este ser humano que nos está llevando por todas partes de la geografía de este planeta. Es decir, quitar esas barreras ideológicas, y bien, este museo cumple con ese objetivo. Yo creo que sí, yo creo que lo que estamos tratando de hacer es que la gente pueda darse cuenta, en el caso de México, del territorio, del tesoro de esta nación, que independientemente de que sean del norte, del sur o del centro, son mexicanos y que tienen todo el derecho a poder conocer, disfrutar, reproducir y gozar de todo el territorio nacional en términos de biodiversidad, pero también de disfrutar y promover en términos de tesoros culturales, todo lo que se deriva de esto. Tienen ahorita un proyecto, y este proyecto consiste en presentar a un artista plástico y a un artesano, y ver el resultado. Mira, esto parte de lo que mencionabas hace rato de Walter Gropius en el 2019, cuando se forma la escuela de Bauhaus en Alemania. Walter Gropius empieza a sumar, y dice, a ver, aquí no se puede llevar a cabo nada si no hay una colaboración de un arquitecto y un ebanista y un albañil y un carpintero y de un pintor y de un músico. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el trabajo interdisciplinario es mucho más importante que el trabajo individual. Las pautas las van poniendo los individuos, pero el trabajo interdisciplinario es importante. Entonces, nosotros lo que hicimos aquí en el museo fue retomar este proyecto de Walter Gropius y hacer esta bienal que se llama Arte Sano, Sano de Salud, entre artistas.
jugamos obviamente con la palabra de artesano. Y lo que hacemos es poner a un artesano con un artista académico, con un arquitecto, con un diseñador industrial, a que generen una pieza entre ellos. No que le maquilen ninguno de ellos entre ellos, que generen entre ellos una pieza que de alguna manera pueda tener una lógica, que va a tener una formación estética diferente y que dentro de las actividades y de los desarrollos que tiene esta Bienal es que no existe la curaduría. Se va a presentar todo lo que se realiza. Yo no soy nadie para decir qué es bueno o qué es malo. A mí me podrá gustar una pieza u otra, pero esa es una cuestión subjetiva, pero aquí se tiene que presentar todo lo que se hace. Y yo creo que el éxito de esta Bienal ha sido precisamente eso, que se ven representados todo tipo de grupos, de gustos, de escuelas, de estados, de diferentes oficios, y esta combinación es la que ha sido muy rica para poder lograr que se represente el país a través de una bienal. El Museo de Arte Popular emprendió hace 17 años un proyecto que era rescatar la cartonería mexicana, en sí los alebrijes. Yo le preguntaba en cierto momento a la maestra Ángeles Guante, ¿cuál es la artesanía que nos caracteriza en la Ciudad de México? Y la cartonería es parte de, para haber celebrado este año su 17º aniversario, desfile, es el inicio de las fiestas que se vienen en noviembre, no sé si se haya dado cuenta, pero empezando el desfile de los alebrijes, la ciudad se vuelve de fiesta. Fíjate que, bueno, primero agradecerte el comentario, Sergio. Por otro lado, decirte que sí, que todo estuvo muy planeado. Precisamente la intención de hacerlo en el tercer fin de semana de octubre es como dar el banderazo, porque tenemos en septiembre el desfile militar. Después viene ya en octubre la festividad del desfile de los alebrijes, que la sociedad civil toma las calles y de alguna forma el Museo de Arte Popular ha coadyuvado para poderse generar este desfile. Y de aquí, como bien lo comentas, viene después el desfile de Catrinas, el desfile de los zombies, el desfile de muertos, el gran premio de Fórmula 1. Entonces nos damos cuenta que en 15 días se está hablando de México a nivel mundial. Estamos mostrando la riqueza cultural, el espectáculo y el deporte juntos, que también ahí se ha mezclado muchas veces los alebrijes, y esto le ha dado oportunidad a México a poder celebrar un desfile de muertos tan importante como es el que se celebra ya en la Ciudad de México, con un reconocimiento y participación internacional. Y esto ha dado precisamente pie a hacer el desfile de alebrijes el banderazo para todas estas festividades hasta diciembre. Tanto es el éxito de los alebrijes que han traspasado fronteras. ¿A dónde han llegado los alebrijes? Hijo, pues mira, ahora sí ya es interminable la lista. Colombia, prácticamente en todo el país, se están haciendo ya desfiles en diferentes estados de la República, en diferentes partes, tanto alcaldías como delegaciones y municipios en la Ciudad de México y sus alrededores. Estados Unidos, Houston, San Antonio, San Diego, Los Ángeles, Seattle, Washington, Denver, Colorado, Washington, Nueva York, Canadá, Londres, París, Madrid, Alemania, en Frankfurt, en Bruselas, en Rusia, prácticamente están por todas partes, y esto es precisamente porque los alebrijes tienen una enorme aceptación a nivel mundial. Y eso fue gracias también a ustedes. Les tenemos que agradecer porque gracias a ustedes esta tradición se estaba perdiendo. ¿Sí? Sí, pues mira, más que agradecerle al museo, yo le agradecería a todo el equipo, pero sobre todo le agradecería a todos los creadores, todos los artistas populares de esta ciudad y todos los que se han ido sumando poco a poco, porque son ellos los importantes, son ellos los que han creado estas piezas espectaculares que se han ido reproduciendo de diferente manera, porque si hacemos un poquito el análisis de la transhumancia de la que hablábamos hace rato, pues encontramos figuras fantásticas
dentro de la zoología animal desde Altamira, desde las pinturas, en el caso de Francia, también prehistóricas, y después vamos encontrando dentro de las catedrales góticas, las gárgolas, vamos encontrando muchísima dentro de la fantasía cosmogónica del Imperio Chino y en Asia, también figuras fantásticas, y después nos vamos dando cuenta que son utilizadas en las diferentes religiones, son utilizadas en diferentes cosmogonías, y obviamente aquí en México las adoptamos, las adaptamos y hemos hecho de la cartonería, del oficio de la cartonería y de la iconografía de los alebrijes, ya toda una tradición completamente mexicana. Podríamos decir que también en el Museo de Arte Popular llega a tener una influencia de traspasar fronteras, es decir, que se estén creando museos con la misma temática. ¿Tendrás algún dato? Mira, no tengo un dato concreto, pero lo que sí te puedo decir es que a partir de que se ha visto el arte popular con una visión estética, esto quiere decir que tiene todo un desarrollo relacionado con la biodiversidad, pero relacionado también con el desarrollo estético de las diferentes regiones, grupos, etnias en todo el país, es que estamos empezando a darnos cuenta que esta correlación biodiversidad, etnias, cultura y modernidad es un ejemplo a seguir en diferentes partes del mundo. Ya el Instituto Humboldt en Berlín ha tomado este tema como un elemento importante para la famosa Agenda 2030, y se ha retomado en muchos lugares el poder. México ha sido un ejemplo en la Ciudad de México, donde constantemente, ya hoy en día, y a partir de que se tomó esto como una temática principal, se están viendo exposiciones constantemente con la biodiversidad, con la importancia de la naturaleza en el país, que se ha ido retomando, no por idea nuestra, esto no es nuestra cosecha. Nosotros lo único que hemos hecho es tratar de agrupar y de presentar propuestas para que de alguna manera se reconozca esta relación. Nosotros estamos enfocados a lo que es educación básica, en sí secundarias, técnicas. Entonces, los maestros a veces tienen la curiosidad o el interés de traer a mis alumnos. ¿Nos podrías dar informes sobre los horarios, con quién nos tenemos que dirigir en dado caso que yo quiera traer a mi grupo y para que nos puedan apoyar en asesorarnos y toda esta parte de aquí? Claro, Sergio, mira, el grupo está conformado por una coordinación de servicios educativos. Ángeles López Juante es precisamente la persona adecuada. Ella hace muchísimos trabajos, esfuerzos, no simplemente con escuelas como es tu caso, sino con hospitales. Trabajamos muchísimo con hospitales, trabajamos con grupos aquí dentro del taller, porque se dan talleres de artesanos para artesanos y de artesanos para niños y padres. Y lo coordina de manera excepcional Ángeles y todo su equipo de trabajo, y es con ella con la que se puede hacer este contacto, tanto para hacer visitas virtuales como para hacer unas visitas físicas y poder organizar visitas guiadas, temáticas, algunos programas, entrevistas, y que cuando vengan los chavos junto con sus profesores le puedan sacar un mayor provecho a esta visita. El museo puede ser visto con diferentes perspectivas. Una de ellas es precisamente la parte educativa, formativa, y eso es importantísimo para que reconozcamos los propios mexicanos desde edades jóvenes hasta, en un momento dado, poder plantear cómo la fauna y la flora endémica de México es reconocida a nivel internacional y está plasmada tanto en el arte como en la artesanía popular aquí en este país. Tuvimos una visita de maestros de escuelas secundarias técnicas aquí y venían de diferentes disciplinas, y todos pudimos encontrar, relacionar nuestros temas de matemáticas, física, química, biología, artes, talleres, todas las materias las podíamos relacionar aquí con el museo.
Estamos en nuestra última parte de la entrevista. Y la última parte se llama Sesión Baúl de la Adolescencia. Queremos, Walter, que te ubiques a tus tiempos cuando ibas en la secundaria. Y aquí tenemos en el baúl unas preguntas que te queremos hacer y que si nos podrías compartir dentro de tus experiencias empíricas, algunas vivencias, y esa es la primera pregunta. ¿Qué recuerdo agradable tienes de tu escuela secundaria? Hijo, bueno, muchísimos. Primero, fui un alumno bastante relajiento, entonces varias veces me expulsaron de la escuela. Y segundo, que fue una parte totalmente formativa, no nada más en términos académicos, sino en términos humanos. Mis compañeros en la escuela siempre había este espíritu de colaboración, porque éramos salones muy grandes, eran salones de 60 alumnos y había en primero de secundaria A y B, entonces éramos 120 alumnos en la primero de secundaria, y esto generaba precisamente mucha convivencia, muchos problemas, el famoso bullying que ahora se queja todo mundo y que lo sufre todo mundo, y que antes lo sufríamos pero de una manera creo que bastante más leve, nunca ha desaparecido, creo que nunca desaparecerá, aunque tenemos que hacer un esfuerzo para que estas cosas desaparezcan del mapa, pero esto es parte de la condición humana y tenemos que aprender también en un momento dado que hay que defenderse, que hay que hacerse valer, que hay que tomar junto con los compañeros que están a favor de nosotros también hacer un grupo y saber en un momento dado por qué se hace el ataque y por qué podemos defendernos. Entonces yo creo que hay muchos, muchos recuerdos de la secundaria. Maestro Walter, ¿qué sugerencia le daría a los alumnos que nos están viendo, a las alumnas, alumnos que nos están viendo ahorita, qué sugerencia le daría en cuanto a sus aspiraciones a futuro, su proyecto de vida? Miren, primero que nada, que tomen en cuenta a sus compañeros, que se trabaje interdisciplinariamente, que si a ustedes les gusta el fútbol, pues que se junten con lo de básquetbol. Si les gustan las matemáticas o la música, que de alguna forma se junten con los artistas, con los que están llevando a cabo algún desarrollo de algún instrumento, que de alguna forma los físicos les puedan explicar, o los que les gusta la física, cómo viaja el sonido. Creo que en la riqueza interdisciplinaria es donde se fundamenta la riqueza y la educación formal de todos nosotros. No a la educación única, donde como antes se hacía en México, nos enseñaban la historia del México prehispánico, pero no nos decían qué estaba pasando en el resto del mundo. En secundaria nos enseñaban historia universal, pero no nos decían qué estaba pasando en el continente americano ni en Mesoamérica. Por lo tanto, tuvimos una educación fragmentada, una educación donde sí sabíamos que en 1492 había llegado Colón a descubrir el continente americano, pero no sabíamos de la importancia de los reyes católicos y no sabíamos de la importancia que habían sufrido las guerras, los reyes católicos con toda la cultura al andaluz, árabe, que no simplemente fue una guerra, sino que fue a la larga un crecimiento cultural entre las diferentes naciones. Entonces, cuando entendemos esto, es que vamos a podernos dar cuenta que al sumar, multiplicamos. Le queremos dar las gracias por recibirnos al Museo de Arte Popular. Mucho gusto en conocerlo, maestro. Gracias por su sencillez, por compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo abrirnos las puertas siempre al Museo de Arte Popular. Los esperamos, papás, mamás, vengan. Créanme que se la van a pasar bien porque también están los talleres, ¿sí? Y es un museo que constantemente tiene exposiciones nuevas. Pues al contrario, Sergio, yo te daría a ti las gracias, obviamente a todo el departamento y a la dirección de escuelas. Agradecer al mismo tiempo a todo el personal del Museo de Arte Popular, porque sin ellos no se puede hacer nada de lo que se ha logrado. Y por otro lado, agradecerle al pueblo de México
la importancia, lo importante de su cultura, lo importante de su personalidad, y que se den efectivamente, como mencionas, una vuelta al museo para que se den cuenta de lo rico que es este país, lo importante que es este país para el mundo entero y lo que tenemos como obligación que cuidar para poder lograr que todo nuestro reinado en términos de los tesoros naturales en el reino animal y vegetal se pueda conservar para poder mantener este patrimonio cultural que es prácticamente patrimonio de la humanidad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por vernos.